Hola, hola mis queridos amigos. Hoy con Ecolaber Producciones para Ecoaman TV Internacional con el corresponsal Luis Berresueta y quien les habla, Tiara Álvarez. Desde Quito les presentamos a Mishki Burger. Hoy contamos con la presencia del propietario Wilmer Morales, a quien le doy un cordial saludo y la invitación pues para Ecoaman TV Internacional y que nos comente un poco de esta gran idea, de una idea muy innovadora y única en el mundo. Muchas gracias, un saludo a todo el mundo, que nos está viendo por Ecoaman TV. Les saludamos desde Ecuador, desde Mishki Burger, un emprendimiento con sabor ecuatoriano. Esto es una idea innovadora, como tú lo dijiste, una idea que ha trascendido realmente aquí en Quito, en el Ecuador, y es la hamburguesa de la conocida tripa Mishki. Es una idea que nosotros la hemos llevado a otro nivel, como te había explicado. Estamos progresando, estamos en el proyecto ya de franquicias, de franquiciar el nombre. Obviamente tenemos el nombre patentado, tenemos el nombre registrado a nivel local y a nivel internacional. Para partir de ese punto de vista y que toda la gente nos llegue a conocer como un producto innovador. Claro que sí, aquí Wilmer nos estaba comentando cómo esta idea nace hace 5 años más o menos, pero ya lo pone en práctica, ya lo pone esta gran visión a todo el público para que lo pruebe. Esta Mishki Burger hace 2 años que justamente vamos a tener el aniversario. Coméntenos un poco de esto, por favor. Sí, mira, estamos haciendo el proyecto de hacer el aniversario con cantantes reconocidas en el medio, grupos, que es la idea de que vean que los emprendedores ecuatorianos somos realmente buenos. Ecuador es uno de los países más emprendedores dentro de Latinoamérica y obviamente este es un ejemplo más. Un ejemplo más del círculo de emprendedores que tenemos aquí en el Ecuador, del cual organizamos siempre reuniones, realizamos eventos, para nosotros poder obviamente decirle al mundo todo lo que nosotros tenemos. El 18 de agosto cumplo los 2 años de haber puesto en marcha el producto y nombre como tal, Mishki Burger, el cual nos ha llevado a trascender, como te dije, dentro del Ecuador, dentro de la ciudad de Quito. Estamos ubicados aquí en la Alfonso Perrier y Avenida de los Conquistadores, frente al Parque La Floresta. Es un lugar muy conocido por los ecuatorianos, por los quiteños, donde puedes venir a disfrutar de comidas tradicionales. Dentro de eso, nosotros las comidas tradicionales es lo que queremos enfocarle a la Mishki Burger, que es una hamburguesa 100% ecuatoriana. Claro que sí, mis queridos amigos de Ecoaman TV Internacional, para todo el mundo la invitación aquí a la Mishki Burger. También le quisiera comentar, que nos comente un poco sobre la visión de la Mishki Burger, el futuro de la Mishki Burger, porque esto no se queda aquí. Sí, obviamente, mira, el sueño es muy grande, el sueño, como te dije, es trascender fronteras. Y gracias a ustedes, yo creo que gracias a Ecoaman TV vamos a llegar un poquito más allá de lo que es Quito, de lo que es Ecuador. Nuestro sueño es obviamente fortalecer las franquicias a nivel internacional, entonces nuestro sueño es estar en Italia, España y Estados Unidos, con nuestros locales, con nuestro nombre, con nuestra idea innovadora, y obviamente que la gente ecuatoriana fuera del país lo va a aceptar porque es parte de nuestras raíces, la tripa Mishki, y obviamente la tripita Mishki que nosotros hacemos es un especial, lo hacemos en una parrilla de piedra volcánica. Lo hacemos en un corte especial donde tú lo puedes obviamente poner dentro de, en el medio de 2 rodajas de pan y puedes obviamente hacerlo más digerible. Obviamente hemos tenido ciertos comentarios de que cómo va a ser una tripa en una hamburguesa, entonces imaginan obviamente que van a tener que estirarla, ¿no? Pero no es así, obviamente la Mishki Burger tiene un proceso adicional, un proceso que nosotros le hacemos en un corte obviamente agradable para la mordida del cliente, para el paladar, que sea más apetitosa, realmente riquísima dentro de nuestro mercado. Y esto le complementamos a nuestra Mishki Burger, obviamente, como en todo el mundo, todas las franquicias tienen su secreto especial, nosotros también tenemos nuestro secreto, es nuestra salsa Mishki Burger, que es con nuestro toque de 13 ingredientes y una salsa especial que le tenemos como nombre de Mishki Burger. Claro que sí, así nos contaba nuestro querido Wilmer, propietario de la Mishki Burger, que hay una salsa secreta, también un condimento secreto y especializado, ¿no? Para nuestra Mishki Burger. Pero también coméntenos que hay más productos y la Mishki Burger también se compone de 5 Mishki Burgers. Coméntenos todo esto, por favor, para que todos nuestros amigos de Ecoaman TV Internacional lo sepan, allá en Nueva York.
Mira, obviamente para nosotros hacerlo especial a la Mishki Burger, hemos innovado los tipos de hamburguesas que tenemos. Tenemos la hamburguesa tradicional, que es la hamburguesa de la que viene solo con la tripita Mishki, viene con lechuga, tomate, lo que compone una hamburguesa normal. Parte de nuestras Mishki Burger, que tenemos los cuatro tipos de Mishki Burger, parten como base la tradicional. Y adicional tenemos la ranchera, la deluxe, la hawaiana y la Moje Burger, que nosotros también la llamamos, que vienen con ingredientes adicionales como es huevo, tocino, quesos, que están dentro de todos los ingredientes de estas Mishki Burger. Y la que también sale un poquito de contexto y fuera de lo que es las hamburguesas normales es la Moje Burger, que viene Mishki con mollejitas. En una hamburguesa. Claro que sí, también tenemos la hawaiana con la piña. Exquisito, francamente, esta Mishki Burger. Pero también tenemos otros productos que aquí ofrecen, alguna otra comida. Tenemos la rachi, me contaba, ¿no? Coméntenos un poco también todos estos otros productos que ustedes nos ofrecen, estas otras comidas típicas ecuatorianas, que no hay que olvidar. Sí, mira, nosotros tenemos la tripita Mishki en su estado tradicional, que es con papitas, mote y salsa y la tripita Mishki. Adicional tenemos el librillo asado, que es una innovación que también le hicimos aquí en nuestra parrilla, que es el librillo con un condimento especial, que se lo fríe encima de esta plancha, porque no es parrilla, es una plancha especial que nosotros freímos el producto. Igual es el librillito asado con papas, mote y salsa, y adicional mollejitas con mote, salsa y papas. Y nuestros platos adicionales, que son la Super Mishki Bandera y el Super Mishki, que obviamente son la mezcla de los tres productos, y adicional con guatita. Claro que sí, aquí nos ofrecen varios productos deliciosos que la gente viene a probarlos. ¿Cuál es el horario de atención aquí? El horario de atención está desde 5 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a domingo. Claro que sí, ya saben, mis queridos amigos, pueden venir a disfrutarlo. Aquí la invitación, pero quisiera que usted haga personalmente la invitación. Perfecto. Mira, yo tengo un dicho que es, si los países tienen tradicionalmente sus hamburguesas, sus tacos, sus choripanes, Ecuador tiene su Mishki Burger. Están bienvenidos acá al emprendimiento con sabor ecuatoriano, un producto diferente, un producto original, hecho por un ecuatoriano al 100%, que les invita para que vengan y se deleiten de nuestro Mishki Burger. Muchas gracias, mi querido Wilmer Mora. Y a continuación, mis queridos amigos de Ecuaman TV Internacional, les invitamos a que vean pues ya en vivo y en directo todas las Mishki Burger que nos ofrece aquí. Se huyó. Ah, no, trae la otra. Ahí. Esta es la de luz. Esta tenemos aquí la de luz, tenemos la ranchera y tenemos la tradicional. Con el sello de distinción de Ecuador. Y a continuación observamos la Mishki Burger. Original, hecho por un ecuatoriano al 100%, que les invita para que vengan y se deleiten de nuestro Mishki Burger. Muchas gracias, mi querido Wilmer Morales. Y a continuación, mis queridos amigos de Ecuaman TV Internacional, les invitamos a que vean pues ya en vivo y en directo todas las Mishki Burger que nos ofrece aquí. Y a continuación observamos la Mishki Burger. Ok, perfecto. Mira, aquí tenemos nuestra Mishki Burger tradicional,
que cuenta con sus papitas, su pan de hamburguesa y su miski con lechuga y tomate. Y su salsita y su ají tradicional de la casa de la Miski Burger. Claro que sí, la salsa secreta, aquí la pueden observar. La salsa secreta, la que da un sabor especial, exquisito y creación de Wilmer Morales, ¿verdad? Exactamente, creado por Wilmer Morales. ¿Cuál es la siguiente Miski Burger? Mira, aquí tenemos la siguiente Miski Burger, que es nuestra Miski Burger Deluxe. Esta contiene queso, tocino, huevo. La diferencia de la tradicional, ¿no? Sí, y obviamente viene con la tripita Miski. Claro que sí. Y vamos, pues, a ver la tercera. Tenemos nuestra Miski Burger Ranchera, que viene con huevo y tocino. Aquí podemos ver la presentación de la Miski Burger. Tres básicas Miski Burger más cotizadas en el mercado de las tripas. Ya son las más cotizadas, ya saben mis amigos, cuando pasen por aquí, ya pueden ver cuál es elegir, escoger. Y vamos a degustarlas, ¿no? Vamos, pero ponerle primero la salsa, ¿no? Para que la vean. O sea, mientras vas con esto, es la salsa secreta, ¿no? Cogerla ya. Primero grabas el ahora piña. A ver. No es verdad. A ver, ¿con cuál? ¿Con la de queso? ¿Cuál es la misma hamburguesa? Porque al final. ¿Qué era la primera? Ya veo, vamos a ver. Sí. La otra. Se me regó. Ahora tú toma la foto. Ya comí, pero hasta la fin. Y mis queridos amigos, les recomiendo que vengan a Miski Burger, una Miski excelente, deliciosa, con nuestro sabor ecuatoriano y bueno, 100% ecuatoriano. Y don Gilberto, apunte Zurita, estamos comiendo por usted aquí en Quito y bueno, una probadita le mando desde Quito. Sabrosa. A ver. Un saludo a toda la gente de Nueva York. Cuando estén por acá por Ecuador, visítenos aquí en Quito. Disfruten de estas Miski Burger y para mí es un agrado y agradecer al gerente general. Y bueno, mis queridos Wilmer Morales, pues quisiera un saludo para el Comandante Internacional, para todos nuestros amigos en Nueva York y su invitación, por favor. Muchas gracias, les agradezco mucho al gerente general Gilberto Apunte Zurita, que algún momento venga acá a visitarnos en Miski Burger, Miski Burger Ecuador esta vez, próximamente Miski Burger Estados Unidos, exactamente en Nueva York. Para nosotros es un gusto que ustedes apoyen a los emprendedores ecuatorianos. A ti muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por probar nuestras Miski Burger. Es algo que no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Les invito a toda la gente que nos está viendo en este momento, vengan, disfruten, son bienvenidos. Somos gente emprendedora, gente humilde, que marca la diferencia. Y gracias a todo el público que viene acá, es porque nosotros estamos creciendo y llegando lejos. Ha llegado el momento de la despedida, desde aquí, desde el sector de la Floresta, en Quito, Ecuador, nuestro hermoso país. Y yo pues me despido de todos ustedes, modelo de Ecualabers Producciones, colaboradora de Luis Berresueta, corresponsal de Ecuaman TV Internacional, y tras cámaras, Reina Elizabeth Albán. Será hasta la próxima, mis queridos amigos.